Mis queridísimos masters, qué gusto saludarlos. Un nuevo video, tutoriales masters, un poquito de cómo es que se hace este tipo de trabajo. Bueno, espero que les guste, les platico. Tenemos un Mercedes CLA 200 modelo 2020, que como pueden ver, pues es una chulada. Está súper bonito, trae un color negro aperlado, bastante bonito, es un carrazo, la verdad. Y más aquí yo, pues nos vemos increíbles los dos. Bueno, les platico, vamos al video. Ustedes lo pueden ver bien, bien bonito, pero ya leyeron el título del video, Masters. Y tal cual, es una parte importante, la cual yo siempre les platico e intento pues hacerles énfasis en que no les hagan como rezanes. Ahorita lo que les estoy tratando de enseñar, si es que la cámara nos permite, son los rezanes que le hicieron a este bebé. Ahí están. Sí, yo sé que los alcanzan a ver. Sí, es esa nube ahí en medio. Nada más. Es un rezane, Masters. Un rezane marcado. ¿Vale? En la parte del costado trasero. Le hicieron, tenía un detallito aquí, un rayón, y nada más le pintaron esa parte. Bueno, ya se marcó. Parte de la puerta delantera, lo mismo. Esa línea, sí, esa que estamos viendo. Esa nubecita, de la cual yo siempre les platico. Vean, ahí está, es una señora nube. Hasta acá abajo. Todo eso es otro rezane. Entonces, un rezane es un mal trabajo. Sí, porque a la larga se marca. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que yo siempre les platico. En carros nuevos se puede hacer un difuminado, simplemente pintar la parte donde tenía el rayón. En este caso nosotros vamos a pintar la parte donde se trabajó mal, donde se hizo el rezane. Vamos a expandirnos un poquito más y a todo lo demás, en este caso la puerta completa, costado trasero derecho completo, vamos a aplicar transparente, ¿va? Entonces, pues espero que les guste el video. Les voy a mostrar un poquito de cómo es que trabajamos este tipo de situaciones. Quédense, suscríbanse y espero que les guste, ¿vale? Ahorita les muestro. Let's go all the way. Muchachos, pues ya estamos acá con el buen Alan. Así empezamos pues nuestro videito. Ya vinimos a igualar el tono. ¿Este qué llevó, bebé? Platícale a la banda. Aluminio. Negro, perla azul. Negro, ¿qué más? Perla azul. Perla azul. ¿Por qué se ve como verdecito, güey? La perlita azul, güey. Como un azul, verde, dorado, ¿no? No sé. Bueno, el primer paso, muchachos, pues es el igualado de la pintura. De hecho, ya ayer empezamos a sentar. La sentada en estos casos, nosotros pues se la damos. Ahorita pues hay partes donde todavía no se le da el 100, pero le damos con lija del 1000 de 3M, luego le damos con 2000 y cerramos con una 5000 para que no deje raya ni se vea pues nada rayado, y porque aquí toda esta parte va a llevar puro transparente, muchachos. Entonces pues esa es la idea, pues para que todo se vea perfecto, ¿vale? Ya más adelante les voy a enseñar un poquito del asentado y las lijas que usamos. Ahorita les digo, solamente está con 1000, pero nos lo trajimos a igualar. Entonces estamos igualando de la puerta, que es la original, y obviamente de este lado, porque aquí va a llevar la pintura, y también de esta parte donde tiene la mancha, ¿va? Entonces vamos a igualar. Para eso nos estamos llevando más o menos un cuartito de pintura en base color, ¿vale, muchachos? Entonces ahorita les muestro un poquito más de este trabajo. Ya de vuelta, muchachos, ya al taller. Quiero que vean, después de haber asentado ya con la lija del 1000, 2000 y al final con la del 5000, creo que vean cómo es que queda. Es acabar.
¿Vale? Y aquí es donde se notan los señores rosanes, ¿van? Qué bueno que se ven. La parte trasera, en la parte de la puerta, vean, ahí está, señor rosanote. Y todo lo demás va asentadito de forma general, justamente para poder realizar los acabados exactos, todo esto de acá, aunque luego no me creen, pues sí, se tiene que lijar, se tiene que asentar y nos debe de quedar un acabado así, que no se vea nada rayado, que se vea todo uniforme. Y luego, pues algo bien importante, pues es el enmascarado, ¿vale? Para que no se nos vaya a briciar nada. Ya quitamos la manijita, Masters, todo ahí perfecto para que vayan checando la manera en la que pues trabajamos aquí en Servicio Luna. Entonces ya, siguiente paso, después de terminar vaya de máscara, va a ser fondear. Este vamos a fondear, maestro. No. No vamos a fondear. Vamos a aplicar no. Color directo. ¿Eso por qué? No tiene caso fondear. Puro colorcito. Puro colorcito vamos a aplicar, muchachos. Este más o menos para que sepan hasta dónde le vas a dar el color más o menos. Perder la mancha. Perder la manchita y después todo lo demás va a llevar su transparente. Vale, muchachos, ya les mostraré un poquito de este trabajo más adelante para que vayan tanteando. Y ahora sí, mis niños, pues ya quedó prácticamente todo enmascarado, vean, todo el carro enmascaradito para que no le caiga nada de brisa. Ya está listo para su pintura. ¿Ya le pasaste su Prepsol, Master? Uh-huh. Ya le echaron su Prepsol, que es pues justamente un desengrasante para que no nos queden pues nada de grasa. Todo nos quede perfecto. Y antes de aplicarle vamos a pasar su trapito barniz, para que no nos quede nada de pelusa y le podamos aplicar perfectamente su base color de manera directa. Ya acá el máster tiene su base negrito, ya le aplicó, y ahora le vamos a aplicar el base maker. Este se mide 1:1, que quiere decir que pues si le aplicas 100 mililitros de color, lleva 100 mililitros de base maker. Si le aplicas 500 mililitros de color, ¿cuánto lleva de base maker? No sabe. 500 mililitros también de base maker. Es 1:1, no hay falla, muchachos. Ya ustedes van a ir checando que el color pues nos cubra perfecto, que no esté tan aguado, que no esté tan espeso, para poder aplicarle ya su color, ¿va? Entonces ahorita ya vamos a aplicar este muñequito. Acá está nuestro trapito barniz, muchachos. Ese pues se le da una pasadita, ¿no? Siempre es antes de pintar, y puede ser de mano en mano, ¿no? Que seque, darle una pasadita para que al final pues nos quede un muy buen acabado, muchachos, ¿vale? Entonces pues ahorita les enseño un poquito ya del trabajo en general, pues para que vean qué bonito queda. Ahí se dieron cuenta, simplemente se aplicó el color de manera directa, sin fondos, en la parte donde tenía los rosanes mal hechos, ¿va?
y obviamente pues se va perdiendo a los lados. Esta es primera mano. Perdiendo rezales, muchachos. Estamos usando pintura de Spice, reductor de RM, el 050, y vamos a usar transparente de Spice 8045, ¿vale? Es una gama alta de productos. Segunda mano, muchachos. Y aquí ya lo que está haciendo el maestro pues es simplemente perder la pintura. Si se dan cuenta, en la puerta trasera ahí también se le está dando un pequeño espumito, una brisita, simplemente para que se pierda bien bien. Esto es para los lados. Este lado, el besane que estaba en la parte delantera. Igual. Pura brisita para que se pierda bonito. Te vamos a dejar secar un poquitín, pasamos su trapito barniz y nos vamos de lleno con el transparente. Esta es la manera en la que se debió haber hecho el trabajo desde un principio, ¿no? Lo que hicieron en el pasado trabajo pues simplemente aplicaron de aquí color transparente y pues obviamente se marcó. Entonces ya este es el trabajo que se tiene que hacer para evitar ese tipo de fallos en la pintura, y es por eso que no es recomendable hacer resanes cuando son piezas lisas, ¿vale? Ya como pueden apreciar, Masters, su primer mano de barniz. ¿Cómo se ve? Negro. Ahora ya dejamos reposar, Masters, para darle su segunda mano de transparente. Después de eso, dejamos repasar y aplicamos una tercera. Y ahí está, muchachos, miren. Trabajo super fregón. Y listo, mis cracks, pues ya después de su tercera mano de transparente, así es como queda. Les muestro un acabado uniforme, sin escurridas, todo perfectamente bien adherido. Ya la parte de los esfumes, ahora sí ya bien hechos, ya no le va a salir la nubecita, ¿no? Porque ya son piezas completas. A esto nosotros le llamamos piezas completas. Mucha gente a veces piensa, se va a pintar la pieza completa, pero ¿por qué? Si no es necesario. Bueno, no es que se pinte la pieza completa, sino que simplemente se trabaja la pieza, ¿vale? Entonces así es como queda. Vamos a darle sus días de descanso, de secado al natural, para ya después asentar, pulir, abrillantar. Le vamos a hacer trabajo de estética general, entonces va a salir como nuevo este muñeco. De eso se trata, espero que les guste. Quédense para ver la finalización de este chamaco, ¿vale? Ahorita los veo. Y después de unos días de secado, mis cracks, pues ya estamos en el proceso del asentado. Ahorita es muy muy importante este paso, ya que es el que nos va a ayudar a que no nos quede nada de rayones, por lo cual es bien bien importante pues aplicar un lijado correcto.
Nosotros aquí en el taller utilizamos primero una lija del 1000 de 3M, después continuamos con lijas del 2000, 3000 y 5000, muchachos, ¿vale? Esto para que, pues al momento de pulir, pues nos salga un brillo muy muy bonito, no nos queden rayas del lijado, no nos queden esos poritos por falta de asentado. Todo es con un fin y la verdad es que nos queda de lujo, ¿vale? Es un proceso medio de flojerita, pero pues que hay que hacerlo para no estar batallando después con la pulida, ¿vale? Así que pues ahí la llevamos. Ya después de esto vamos a descontaminar el auto para pulir y abrillantar de manera general y al final solamente encerar las piezas que no se pintaron, ¿vale? Ya posteriormente, con el paso de los meses, ya vamos a poder encerar estas piezas, ¿vale, muchachos? Así que pues ya les iré enseñando. Espero que les guste el trabajo y ahorita los veo con los siguientes pasos. Y bien, mis cracks, pues ya después de haber pulido con nuestra borla de borrallito, ya descontaminamos prácticamente todo el coche, ¿vale? Ya se pulió por completo. Y después de la pulida, pues normalmente le damos como una lavadita para eliminar el pulimento que vuela. Y ya después de esto, pues va el brillo, que es lo que ahorita está aplicando nuestro queridísimo maestro. Esta la aplicamos con una borla que es como una esponjita. Mira, enséñala. Es como una esponjita, muchachos. Y esa esponjita, pues no raya y simplemente va a llevar brillito. Les recomendamos pues siempre usar pues lo más nuevo posible, ¿no? Porque si ya se usa una viejita y más en estos colores pues negros, pues sí pueden rayar su pieza. Entonces siempre pues intentar que esté lo más limpia posible o pues nuevas, ¿no? Ahora sí que como ustedes decidan. Y aquí pues ya vamos a brillantar de manera general, muchachos. Ya todo el auto pues para que quede al tirazo, ¿vale? Pues ahí va quedando ya como, pues ya esto se puede decir que es el paso final, casi, ya nada más sería al final de abrillantar, darle su encerada protectora, echarle su armorol, su abrillantador a todas estas piezas negritas y listo, muchachos, ¿vale? Hacerle siempre una limpieza así muy a detalle para que el cliente se vaya bien contento y tanta, ¿vale? Así que pues ya ahí les voy mostrando cómo va quedando todo. Y listo, mis niños, pues ahí está ya terminado. Ya con su estética de cuatro pasitos. Como les platicaba, descontaminamos, pulimos, abrillantamos y enceramos. Reparación y pintura de puerta trasera, costado trasero. Ya no hay manchas extrañas de resanes feos. Ya lo que nos encontramos es un trabajo perfecto de pintura. Como pueden ver, vean, chulada, muchachos. Gran trabajo de todo el equipo. Así que pues vamos a dejar ahí el video. Espero que les haya gustado. A nosotros nos gustó mucho este trabajo, este coche. Enseñarles obviamente cómo es que perdemos nosotros este tipo de colores y cómo realizamos este tipo de esfumes. Así que pues espero que les haya gustado el trabajo. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse, masters. Ya saben, es bien importante que se suscriban, pues para que nos sigan motivando a realizar contenido para ustedes, ¿vale? Les mando un caluroso saludo a todos, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video de Servicio Luna. Vámonos.